Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto presenta Informativo Municipal. Titulares. Propuestas para licitaciones de obras por valorización en Pasto tendrán requisitos más flexibles. Comenzaron sanciones para conductores que excedan decibeles de sonido en sus vehículos. Primer premio nacional con proyecto ambiental logra Centro Educativo El Campanero. Las mayores estadísticas por muerte en accidentes de tránsito en Pasto la registran los motociclistas. Fray Anselmo de Caradona inició celebración de 50 años del Colegio María Goretti. Informativo Municipal con Andrea Sarama y Olmedo Bolaños Jr. Bienvenidos al Informativo Municipal. El Instituto de Valorización modificará pliego de condiciones para ejecutar tres importantes obras de infraestructura en Pasto. Pudimos expresar las inquietudes que argumentamos en el Consejo Municipal y encontramos una gran receptividad de la Administración para modificar los pliegos de condiciones del INVAP. Para nosotros, como Asociación de Ingenieros, es un gran logro, razón por la cual agradecemos al alcalde. La Alcaldía de Pasto y la Asociación Nariñense de Ingenieros, después de un diálogo cordial y conciliador, acordaron realizar algunas modificaciones a las normas sobre contratación con referencia a determinadas obras que por concepto de valorización se van a ejecutar en distintos sectores de la capital de Nariño. Nosotros lo que estamos es armando una lucha pero que no significa nada particular. Nosotros no tenemos intereses particulares absolutamente. Nosotros queremos que la ciudadanía entienda que esta lucha significa la de más de 500 profesionales. Al terminar la reunión, los ingenieros advirtieron que su único interés es participar en las licitaciones públicas, pero en condiciones favorables. Nos parecen razonables, se han aceptado varias, yo diría que la mayoría de ellas, algunas no, pero se harán unos adendos a los pliegos del Instituto de Valorización, en donde se permite que, como son tres obras, las personas puedan aplicar o presentar propuesta para una o para dos o para tres y se adjudiquen igualmente. Las peticiones formuladas por los profesionales de la ingeniería son razonables y se harán los cambios pertinentes para no afectar al gremio. Las autoridades de tránsito comenzaron a aplicar comparendos ambientales contra los conductores que exceden los decibeles de sonido con los equipos de sus vehículos. No conducir con el celular al oído, de igual manera entregar las llaves cuando uno está tomando, cuando los conductores están embriagados, pueden también hacer derecho a llamar a una persona para que los pueda transportar. Diferentes campañas encaminadas a sensibilizar a conductores de vehículos particulares y de servicio público en la ciudad de Pasto emprende el Grupo Cívico de Tránsito Municipal. Se hizo una campaña educativa con el apoyo del Grupo Cívico de Tránsito, que veníamos adelantando la socialización del decreto de la ley 383, en la cual nos da la facultad para nosotros poder inmovilizar y colocar los comparendos respectivos a los vehículos que presentan alta sonometría en horas de la noche, sobre todo, ya que la ciudadanía se aqueja mucho de este fenómeno. A partir de la presente semana, las autoridades en el municipio de Pasto pondrán en cintura a los conductores que convierten sus vehículos en verdaderas discotecas rodantes durante las horas de la noche y la madrugada. El Centro Educativo El Campanero del sector rural del Río Bobo fue el ganador del concurso Expedición Botánica organizado por el Ministerio de Educación Nacional. En la categoría de proyectos de reverdecimiento escolar, hoy el Ministerio otorgó el primer puesto a nivel de Colombia al Centro Educativo El Campanero con el proyecto Protejamos Nuestro Medio Ambiente. Dentro del concurso de expediciones botánicas se hacen acreedora como ganador de este concurso. Primero, 15 millones de pesos que les va a entregar el Ministerio de Educación Nacional, una dotación importante en libros técnicos y también el viaje que tendrá que hacer el señor director conjuntamente con otro docente para exponer el proyecto a nivel nacional.
el compromiso, la responsabilidad y el sentido de pertenencia, teniendo en cuenta el desarrollo de competencias ciudadanas y científicas del ser, el hacer y el saber, hicieron que en este momento la educación del sector rural de Pasto se encamine hacia la sensibilización de la preservación del medio natural y, por ende, a ser reconocida. Con la realización periódica del evento denominado El Banquete del Amor, directivas del Instituto Santo Ángel esperan recaudar fondos económicos necesarios para la construcción de un pabellón de salud. Para este propósito, directivas del instituto organizaron un importante evento denominado El Banquete del Amor, para comenzar a recaudar fondos económicos. El Banquete del Amor, cuyo objetivo es el de vincular a todos los jóvenes, niños, niñas, con problemas con la ley, a toda la parte de salud. Se está buscando recursos, se está vinculando a muchas otras entidades para que compartan con nosotros en este evento y de igual forma pues se beneficien los jóvenes que atendemos aquí. La idea es brindar una atención integral a los jóvenes que por diferentes circunstancias de la vida ingresaron al Instituto Santo Ángel. Se trabaja con los jóvenes que están en el conflicto con la ley, menores de edad. Estamos aquí en esa parte especializada y queremos como brindarle esta información a todos los padres. Además de eso, hacemos valoraciones especializadas, que somos los únicos especialistas aquí a nivel de Nariño, especialistas graduados y profesionales. El proyecto de construcción de un pabellón de salud para brindar atención integral también cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Educación. Este tipo de proyectos son los que debemos apoyar desde la Secretaría de Educación y todas las entidades que tengan que ver con, sobre todo con la juventud. Yo creo que todo Pasto tenemos que apoyar a este tipo de procesos que nos ayudan a incorporar a la sociedad a jóvenes que por cualquier circunstancia social caen en el delito. En lo corrido del presente año, 26 víctimas se han registrado por accidentes de tránsito, 14 de los cuales han sido motociclistas. La accidentalidad en las calles de Pasto no para, y lo que es más grave, las muertes aumentan. En lo que va corrido del presente año, 14 motociclistas murieron, el último de ellos la semana anterior, en aparente estado de embriaguez. En lo corrido de este año, pues ya lamentablemente tenemos la muerte de 26 personas. De otra parte, la Secretaría de Tránsito y Transporte alerta a los conductores de vehículos acerca de los cambios en el tráfico automotor que se van a aplicar este 20 de julio con motivo de los eventos programados a propósito de la celebración del Bicentenario de la Independencia Nacional. El grupo extramural de la S. Pasto Salud se trasladó hasta el corregimiento de Catambuco con su unidad móvil para prestar los servicios de salud médica y odontológica totalmente gratis a la población más necesitada. En la encuesta miramos, hay unos módulos que nos permiten ver las condiciones de vivienda de toda la familia para al final realizar diagnósticos a nivel comunitario, ¿sí? Y si es posible, de parte de nosotros, hacer gestión con otras empresas para traer beneficios. De esta manera, con el propósito de prestar ayuda a las personas que más lo necesitan, en especial en el sector rural, el grupo extramural de la S. Pasto Salud visitó puerta a puerta a los habitantes del corregimiento de Catambuco para orientarlos en programas de promoción y prevención en cuanto a salud. Niños, jóvenes y adultos recibieron gratuitamente atención médica y odontológica. Con médico, con odontóloga, con enfermera, hacemos la atención integral de la gente y hacemos las referencias respectivas. Vamos a lograr con esto que la población sea más controlada, que sea más educada y que nosotros hagamos una adecuada atención en salud de una forma integral. Incluso fueron orientados en programas del manejo adecuado del agua potable, así como también de una higiene básica para evitar las infecciones. Con la presencia de Fray Anselmo de Caradona, la institución educativa María Goretti comenzó la conmemoración de los 50 años de su fundación. Hace 50 años en Pasto nació la colosal obra de la Asociación Escolar María Goretti. Hoy, con la presencia de uno de sus fundadores, Fray Anselmo de Caradona, docentes y estudiantes de este plantel comenzaron a celebrar su aniversario número 50. Dejar una huella para la sociedad nariñense y pues para el país, porque es el fruto de un esfuerzo durante 50 años de nuestro fundador y de todos los capuchinos que le han sucedido para formar a la niñez y a la juventud en los valores franciscanos y goretianos. Con una forma muy particular de cantar, Fray Anselmo de Caradona se dirigió a sus discípulas goretianas y las felicitó por continuar promoviendo la filosofía de los hermanos capuchinos y franciscanos.
el mensaje del padre Guillermo era siempre aquel de amar a las niñas, pero amarlas verdaderamente como se debe, con el amor de Jesús. Durante una semana la institución realizará diversos actos académicos y culturales. A este evento fueron invitados otros colegios del vecino país del Ecuador.